coincido con ese vídeo. Tres informaciones. Nacen dos webs hoy, creadas con los alumnos. Una, Betaguneak. Startupak eta Spinofak. Komunitarioa den proiektua, Euskal Herriko Unibertsitatean sortua eta master bateko ikasle zenbaitek eta nik neuk sustatua eta elikatua. Xedea, startup eta spin-offen faroa izatea. Eta hause da, hemen daukazue, Betaguneak hain zuzen web horretan. Beste alde batetik, aplikazioak izenekoa. Hau da, aplikazio mobilen berri emateko. Nok egina, komunitarioa den proiektua, Euskal Herriko Unibertsitatean sortua eta nire ikaslekin, zelan bait, hainbat aplikazio guztion artean eginak. Bi proiektuak komunitarioak, ikusten duzuen bezala, komunitateak asko egin dezake guztiok batera egiten badugu. Lan. Bueno, aparte de esas dos webs que presentamos en euskera, también presentamos Meta Universidad y Meta MOOC. El año pasado os hablé un poquitín de la revolución de los MOOC. Este año ya, como empresa spin-off de la Universidad del País Vasco, pues tres personas nos hemos animado y hemos creado ya la empresa, que es esta que veis aquí, que se dedica precisamente a hacer vídeo rico, vídeo interactivo, vídeo con contenido interesante para todos, para la educación. Esta es la presentación, la hoja de presentación, y después de esta presentación de estas tres páginas web, vamos rápidamente a Internet de las Cosas. Bueno, he curado toda esta información y la tenéis en esta carpeta de Pinterest. Hay unos cerca de 80 pins curados sobre el campo de los nuevos inventos que vienen con el Internet de las Cosas. Si lo queréis consultar, ahí está. La presentación, no os preocupéis porque ya está subida en SlideShare y la veremos ahí. Bueno, en la educación, bueno, esto lo tuiteé el otro día, porque ya sabéis, el famoso Thomas Piketty, que realmente, como han dicho todos los economistas, es el economista de este siglo, con su gran libro, bueno, pues dijo que estamos al borde del abismo de una crisis política y financiera, y él lo demuestra. Es bastante científico, muy interesante, pero no habla nada de la educación. La educación, yo creo que está en otra revolución también increíble, tremenda, con profesores atendiendo a clases de 20.000 alumnos, con evaluaciones peer-to-peer, con alderantzizko klaseak, las clases al revés, con MOOCs, toda esa educación disruptiva, eso es lo que nos está viniendo, ¿no? Y también nos viene la potencia del usuario, el empoderamiento del usuario. Cada vez más vemos precisamente a personas que intentan pues realmente influir en el profesor. Otros influyen en los jueces, como podéis ver ahí. Bueno, algunos influyen en el profesor. Intentan que se cambien exámenes. El otro día también un chaval pequeño ha conseguido en Change.org no sé cuántos miles de para que su profesor le apruebe. Bueno, vemos cosas tremendas como estas. En la comunidad valenciana también solo los pobres solo consiguieron 2.000 y pico, mientras que la gente que apoyaba a Pantoja para que no la metieran en la cárcel fueron un poquitín más, 5.000 y pico. Bueno, pero hay aplicaciones ya de esa Internet de las Cosas que nos hablan de automatización, y eso es lo bueno. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis ya aquí en el teléfono, en vuestros teléfonos, tablet o tablets, IFTTT, IFTTTT, no sé cómo decirlo, en inglés es así. Bueno, sí, esto. Unos cuantos ya la conocemos, entonces son 4 o 5. Bueno, una aplicación que está fabulosa, la verdad, para la educación, yo ya casi no podría vivir sin ella. Porque te facilita la automatización de los procesos. Lo bueno que tienen es que hay una cohorte de programadores en todo el mundo que están haciendo que esta aplicación cada vez sea mejor, con más servicios de la web 2.0. Entonces, ahí os he dejado el vídeo para que sepáis cómo es, os la explico rápidamente. Este sería uno de mis ejemplos. Cuando mis alumnos hacen un blog, escriben en el blog comunitario, me manda la aplicación, toda la información, y me la mete en una hoja de cálculo de Google Form. Pero esto es solamente una de las cosas que se puede hacer.
lo que hace al fin y al cabo es automatizar todos los procesos para que cuando tú haces una foto en Instagram aparezca en no sé dónde, para que un poquitín lo que el Internet de las Cosas también nos está hablando. Incluso fijaros lo que es la novedad que ya ha aparecido, el IFTTT con localización, que se llama Lyft. Es decir, encima te localiza. Cada vez más son los servicios gracias a las APIs abiertas. Los interfaces de programación, al ser abiertos, hacen que la innovación cada vez sea más grande. Bien, y hay otras aplicaciones también que están teniendo muchísimo éxito, que no tienen nada que ver con eso, pero que tienen que ver con los valores, con el profesor evaluando a sus alumnos, no en los conocimientos que tienen, sino también en sus aptitudes y actitudes. Aquí tenemos ClassDojo, que seguramente algunos también ya la estamos utilizando en nuestras escuelas o universidades, algo tan fabuloso como un juego en el que el profesor y los alumnos hablan y el profesor puede evaluar también las actitudes que tienen en clase los alumnos. Todo esto es una revolución gracias precisamente a las APIs abiertas, al software libre y al usuario, que es ahora el protagonista. Rápidamente decimos que este Internet de las Cosas nace en 1999, como os lo he puesto aquí, precisamente con la tecnología RFID, Internet of Things. Fue un tal Kevin Ashton el que lanza esa historia diciendo: joder, si algún día todas las cosas las pudiéramos hacer que se comunicasen entre ellas y pudiesen hablar, ¿no sería fabuloso? Bueno, han pasado unos cuantos años, tampoco son tantos, y ya vemos que este es el año precisamente en el que Internet de las Cosas ya nos dice que viene esta revolución y cada vez van a ser más las empresas que van a estar aquí. Tanto empresas como, bueno, fabricantes tenemos ahí de todo tipo. Ya vemos varios artilugios del Internet de las Cosas muy interesantes, desde termostatos para hacer nuestra casa más ecológica hasta cubos de la basura que te dicen automáticamente información sobre lo que hay en esa basura, hasta las famosas gafas de Google o los sensores que ahora nos comemos, y gracias a eso el médico desde la lejanía puede saber lo que tenemos en nuestro cuerpo por dentro. Bien, son varios ejemplos, pero como digo, estamos en el punto de inicio. Lo que va a venir después, eso va a ser una revolución mucho mayor que la web 2.0. Por eso se le llama ya la revolución de la web 3.0, en la que todos los dispositivos, que atención, si en estos momentos son 1.800 millones de dispositivos que tenemos ya que están conectados a la red, atención, porque dentro de 6 años, en el 2010 exactamente, son el 2020, perdón, son 50.000 millones de dispositivos, de cosas que estarán conectadas a la red gracias a IPv6. Termino rápido porque no tenemos mucho tiempo. Esto va a generar un mercado máquina a máquina, que le llaman, un mercado máquina a máquina imponente, tremendo. Estamos hablando de 10 trillones de dólares, 10 y 10 a la 18ª, es decir, 18 ceros seguidos. 10 trillones para el año, para los próximos 20 años. Dentro de 20 años. Y eso según General Electric, y McKinsey está hablando de 2,7 trillones el impacto, comunicación mota honek hogeta bi koma zazpi trilloiko impactua edukiko duela hain zuzen 2025 urtean. Bueno, datuak eta datuak dira, teknologiaren ibilbide mapan hor hobeto ikusi behar dugu, o lantxe. Horre, bost gauza agertzen dira: komunikazioa, interfaz naturalak, errealitatea, lokalizazioa, ordenagailu ikuskera eta gauza adimenduak. Hor dituzue infografia bat jarri dizue, eta hain zuzen zuek lasai ikusteko eta jakiteko teknologia guzti hauetan present zaudeten ala ez. Hori izugarria izango baita. Eta Wire aldizkarian, Bill Wasik izeneko bateka atera zuen oso artikulu politia eta oso gainera
adibide askorekin, nik bat aukeratu dut, adibide bat ikus dezazuen Internet of Things hori zelan den, hau da, ba, hiri bat, goitik atarata, y vemos precisamente cómo las cosas y las personas se relacionan. Es increíble porque vemos desde que nuestro smartphone incluso nos puede dar información sobre la exnovia que tuvimos hace y que se está acercando, porque la puede controlar por interfaces de tal. Podemos, podemos ver también aquí cómo se acerca un amigo y el teléfono te lo está diciendo, el aparato te lo está diciendo. El stock market que está mal y te está poniendo en marcha el coche y diciéndote que vayas al coche y el coche ya está preparado para que te marches a la oficina porque el mercado tienes muy mal. Los coches ya son predictivos, ya predicen con sus sensores, porque estamos en el mundo de los sensores, que puede haber un golpe, etc. Coches sin conductor. Todo eso es gracias precisamente a UPV6, IPv6 y al Internet de las Cosas. Hay muchos ejemplos, en ese artículo de Wired lo ponéis. Y aprovechando también que Jim Whitehurst, que en ETV muy mal lo compararon con Bill Gates y con Mark Zuckerberg, por favor, Jim no se merece eso. Jim es una persona que está mucho más allá y que es una persona honesta, cosa que los otros dos no son. Y es una persona que además ve el futuro. Y en esa gran conferencia que nos dio en el Euskalduna la pasada esta semana, precisamente hay un... que a propósito tenéis el vídeo entero, lo he puesto para que lo podáis seguir, son 37 minutos de futuro total. Este es el presidente de Red Hat Linux, como sabéis, una de las grandes empresas del software libre. Y fijaros que él hablaba de el cambio hacia la computación...